Buenos días con todos. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Cañete. En esta oportunidad nos encontramos haciendo trabajo de topografía, ¿no? Que tenemos acá el instrumento desde el equipo, que es el nivel óptico, ¿no? O el nivel ingeniero. En esta oportunidad solamente va a ser una práctica muy rápido, que es medir las distancias entre el nivel óptico y el estadal o la mira, ¿no? Que está nuestro compañero allá parado. Ahora, vamos a corroborar de repente la distancia que nos dé con el nivel óptico, con el cartaboneo de nuestro compañero y con la wincha, ¿no? La wincha que vamos a también tomar la distancia. Bueno, vamos a comenzar. Uso del nivel óptico. Acá en la parte del teodolito nos muestra los hilos, hilo superior, hilo medio, el hilo inferior. A ver si puedes lograr visualizarlo. Ahí se encuentran los hilos superiores donde vamos a tener las lecturas correspondientes del estadal o de la mira. Y tenemos como primer dato, a ver si nos acompaña el compañero Basilio. El primer dato tenemos de 5.1.56. ¿Ya? En la parte inferior, el hilo inferior es 1.2. Y en la parte media es 1.39. Método de cartaboneo. Punto de allá. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40. ¿Cuánto, Alca? 43. Y sabemos que su paso de este compañero es de 0.74. Entonces, los 43 pasos los vamos a multiplicar por 0.74 y nos da que su distancia de él es de... del 32 metros, 31.82. ¿Cuánto? 44 por 0.74 metros y nos sale 32.56 metros, ¿no? La distancia en el nivel en el tema de cartaboneo. Ya tenemos el cartaboneo de nuestro compañero. Vamos a los datos que hemos obtenido de las lecturas del estadal. Vamos a ver cuánta distancia nos dio el nivel óptico. A ver, y la fórmula sería la suma del nivel superior con el inferior, la resta, ¿no? La resta del nivel superior, el hilo superior, con la resta del nivel inferior por 100. A ver, ¿cuánto salió el nivel superior? 1.56. 56 menos 1.22 por 100. Entonces quiere decir que el nivel nos dio una lectura de 34 de distancia, metro de distancia, ¿no? Y en el caso de nuestro compañero nos marcó de 32.56, hay un margen de error, ¿no? Pero por ahí se va asemejando la distancia. Ahora, medición con wincha. Ya, ahí nos podemos ver que en el método de la cinta con wincha nos da una medida de ¿cuánto, Alca? 34.5 metros, ¿no? En el caso del nivel óptico nos dio una medida exacta de 34 y en el método de cartaboneo la distancia nos salió de 32.56. Están por ahí, más preciso sale el nivel óptico. Bueno, eso es todo lo que podemos hacer sobre el nivel óptico y cartaboneo y la medición con cinta. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Cañete, sexto ciclo, agronomía. Y están los nombres de Quintana Medina, Merly Ramírez Palacio, Torres Quispes, Alcataca, Basilio Flores y Quispe Ventura, quien le habla. Gracias.